Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario titulado Trabajar y Ser Mujer en Bolivia. Mi nombre es Ricardo Nogales, soy el decano de investigación en la Universidad Privada Boliviana e investigador en OFI, Universidad de Oxford. Es para mí un gran honor ser el moderador de este evento, donde vamos a discutir un tema que es fundamentalmente importante en relación a temáticas de género en el mercado laboral y sobre todo es el primer seminario de un ciclo de webinars que el BID pone a disposición como una plataforma y un espacio de discusión objetiva e informada para analizar y discutir sobre desafíos en materia de empleo. Esta tarde tenemos un panel de lujo conformado por Alejandro Melandri, representante del grupo BID en Bolivia, Claudia Peña, directora de género del, Viceminist del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Verónica Tejerina, especialista en desarrollo social de la División de Género del BID, Manuel Urquidi especialista líder en operaciones de la División de Mercados Laborales, también del BID, y Fernando Aramayo, coordinador de programas y gestión institucional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia. La temática que se va a tocar hoy día es importante porque la pandemia que estamos viviendo ha hecho visible que existen muchos desafíos sin precedentes en materia de desarrollo económico y desarrollo social. Eh, también existe evidencia creciente en la región de que los efectos negativos de esta pandemia están desigualmente distribuidos en diferentes grupos de la población. Las mujeres principalmente están sobre representadas entre las personas que han ya sea perdido sus fuentes de ingreso o que han visto sus fuentes laborales eh, en términos de calidad y de condiciones deterioradas. Por eso es importante analizar esta temática y discutirla de manera objetiva e informada porque de otra manera está en riesgo. Eh, y un riesgo bastante latente, el progreso que durante años había alcanzado hacia la reducción de brechas de género en el mercado laboral. Por eso, la discusión que vamos a tener esta tarde es particularmente importante y todos los eh, miembros de la audiencia que nos acompañan esta tarde van a tener la oportunidad y el espacio para dejar comentarios dentro del de, eh, espacio específico en la plataforma Zoom que tienen eh, debajo, indicando por favor a quién va dirigido su comentario o a quien va dirigida su pregunta conforme las presentaciones se vayan desarrollando. Es en este contexto que es un honor para mí, para iniciar oficialmente el evento de esta tarde, ceder el micrófono al señor Alejandro Melandri. Señor Melandri, el micrófono es suyo, por favor. Bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias por la introducción. Estas son los, las consecuencias del multitasking. Ahora sí, habilité el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, este, por la oportunidad de estar aquí reunidos y de contar con, con todos ustedes asistiendo con este muy buen panel. Eh, quiero saludar en primer término. Eh, espero que se nos pueda sumar. Siempre la tecnología nos hace alguna, todavía alguna traspisonda, pero nos acompañará este, la directora de género del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la señora Claudia Peña. Que eh, se, se sumen en breve. Fernando Aramayo, coordinador del programa de gestión institucional de PNUD. Eh, agradecerte Ricardo este, nuevamente, eh, tu participación nos jerarquiza la reunión, y a nuestros colegas Manuel Urquidi y Verónica Tejerina, que también nos acompañan, eh, especialistas eh, de género y diversidad, y Manuel, especialista líder en la diversión de mercados laborales. ¿Por qué hacemos el evento? Bueno, creo que lo has mencionado, Ricardo. En particular, este, el tema género, que tocamos, abordamos muchas veces desde muchos ángulos. Eh, el BID reconoce en Bolivia los esfuerzos y los avances que se han hecho en atender estas brechas entre hombres y mujeres en distintas dimensiones de la actividad eh, humana en el país. Pero, sin embargo, este, sabemos que lo, los pasivos todavía y los, los desafíos hacia adelante son muy amplios. Eh, el trabajo es esencial en el crecimiento de los países, la reducción de la pobre, para la reducción de la pobreza, y en especial lo vemos como el, el artífice de mejora en la calidad de vida y dignidad de las personas, hombres y mujeres. Pero aquí convergen los dos temas, el rol de la mujer en la sociedad y la economía y el rol de trabajo. En América Latina y en el Caribe y Bolivia no es excepción. El mercado laboral presenta enormes desafíos. Hay economías donde la mayoría de los trabajos son informales, sin acceso a beneficios y protección social, son inestables, vulnerables ante los shocks, y precisamente eso es lo que nos está pasando, ahora lo está demostrando la pandemia. Y por supuesto después hay temas eh, serios como rezagos en materia de productividad, etc. La pandemia evidencia más algunos desafíos particulares que afectan al mercado laboral. Eh, nos referimos al, a la participación de la mujer en este mercado. Exacerban su exposición y su vulnerabilidad ante estos fenómenos. Tal eh, como incremento en la. La mujer ve incrementadas sus demandas como eh, agente de cuidado de su familia, de, la de atención de tareas domésticas, que por influencia cultural y tradicional recae mayormente en las mujeres. Las. Eh, responsabilidades que mencionamos no son remuneradas, por cierto. También hay impactos en microempresas, donde las actividades, también importante el segmento informal, absorbe una gran cantidad de mujeres y hoy se encuentran fuertemente impactadas. Y tenemos eh, factores lamentablemente muy vigentes y transversales, como lo son la discriminación, la violencia y el acoso que enfrentan en el mundo laboral. Creo que se podría hablar mucho por esto. Eh, seguramente también puede ocurrir a lo largo del panel con opiniones más capacitadas. Solo quería describir este escenario y remarcar que en ese contexto el Grupo Bid procura contribuir a emendar este escenario, a trabajar para hacerlo, tanto en lo operativo como son nuestras carteras de proyectos y los componentes que tratamos de incluir en los mismos, como en los espacios como el presente donde se comparten hallazgos de investigación, se intercambia conocimiento y se busca informar para la mejor decisión en la mejora de políticas públicas y, por cierto, si lo lográsemos, lograr concientizar aún más a la sociedad para que se atiendan estos temas. Por lo cual esperamos que eh, este evento satisfaga en alguna medida algunas de estas dimensiones del apetito que tenemos por intervenir proactivamente eh, en el problema y que esté a la altura de sus intereses vuelvo eh, mmm, a decir que todo el grupo BID y los participantes estamos este, a disposición no solo para lo que se va a presentar, sino para interactuar con quien quiera tener consultas y podamos enriquecer un diálogo más que una exposición. Muchísimas gracias y que sea del gusto de todos. Muchísimas gracias, señor Melandri. Eh, vamos a tener entonces eh, dos presentaciones, una a cargo del Grupo BID y la otra a cargo del PNUD, razón por la cual nos acompaña también eh, Luciana Mermet, representante residente del PNUD en Bolivia, a quien extendemos un muy especial saludo. Sin más preámbulo, entonces, empecemos este espacio de debate y este espacio de discusión con la presentación titulada Trabajar y ser mujer en Bolivia por Verónica Tejerina y Manuel Urquide. Verónica Manuel, por favor, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Eh, Manuel va a proyectar la presentación. Yo voy a iniciar dando algunos datos y haciendo un breve análisis de lo que significa trabajar y ser mujer en Bolivia. Ahora sí, siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Manuel. Perfecto. Bueno, en Bolivia ha habido un avance significativo en cuanto a la igualdad de género, por ejemplo, en cuanto a leyes, la ley 348 para abordar la violencia contra la mujer, también la participación de la mujer en la política, por ejemplo, vemos que hay mujeres bastante representadas en el Parlamento. También ha habido una reducción significativa en cuanto a la brecha salarial, que voy a explicar más en detalle adelante. Sin embargo, hay mucho trabajo para hacer todavía para poder lograr una igualdad de género, ¿no? Y antes de entrar en las brechas específicas del mercado laboral, me gustaría resaltar algunos datos de los principales desafíos que enfrentan las mujeres en Bolivia. 74.7 de las mujeres de 15 años o más sufrieron violencia física o sexual alguna vez en sus vidas. Esto quiere decir que 7 de cada 10 mujeres en Bolivia han sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas. La tasa de fecundidad de adolescentes es de 71. Por cada, eh, por cada mil mujeres entre 15 y 19 años contra un promedio regional de 69, ¿no? Y cuando hablamos de la tasa de mortalidad materna, esta es de 160 muertes por 100 mil nacidos vivos, cuando el promedio regional es de 64, ¿no? Entonces vemos que realmente la tasa, el índice de mortalidad materna es mucho más alto que el promedio regional en Bolivia. Y ahora me gustaría entrar... Más en detalle en los datos de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Cuando hablamos de la participación laboral de las mujeres, vemos que la diferencia de esta participación entre hombres y mujeres es de un 26%. Es decir, hay un 26% más de hombres que cuentan con un empleo. Y uno de los factores que explica esta brecha es la responsabilidad de las mujeres en los quehaceres domésticos y el cuidado de los hijos, que recae en ellas, ¿no? Ocho de cada diez mujeres en Bolivia eh, señalan que no participan en el mercado laboral justamente por las labores de cuidado. ¿no? Y sabemos que esto ha empeorado mucho en la pandemia y asumimos que esta brecha es a, aún más grande ahora. Cuando hablamos eh, de la tasa de desempleo, vemos que la tasa de desempleo es el doble para las mujeres que para lo de los hombres. Para las mujeres está en un 6% versus un 3.28% para los hombres. Esto cuando hablamos del área urbana, ¿no? Es decir, hay el doble de mujeres que hombres que se encuentran desempleadas. Y ahora me gustaría entrar, eh, analizar un poco la brecha salarial, que se refiere a cuánto ganan los hombres versus cuántos ganan las mujeres haciendo un trabajo igual o similar, ¿no? Vemos en el, en, en el cuadro que ven en pantalla, que en 1993 la brecha salarial era de 39%. Es decir, los hombres ganaban 39% más haciendo el mismo trabajo o similares que las mujeres. ¿no? Esta brecha se ha ido reduciendo a lo largo de los años y vemos que en el 2018 esta brecha eh, fue de un 10%. ¿Cuáles son uno de los principales factores? Eh, eh, que tienen que ver con esta reducción. Uno de los principales factores con, eh, que tiene que ver con esta reducción es la educación. La brecha de ingresos laborales por género es menor conforme aumenta el nivel educativo en el sector formal. ¿no? Entre el 2001 y el 2016 ha habido un aumento sostenido en la cantidad de mujeres que ingresan a la universidad, y no solo que ingresan, pero que se gradúan. Y esta es, eh, ha llegado a superar a la de los hombres. Es decir, ahora tenemos más mujeres que se están graduando de las universidades que hombres. Sin embargo, aún vemos que tenemos esta brecha de ingresos del 10%, ¿no? Y un factor relevante eh, para esta brecha es la discriminación y los sesgos asociados con los empleadores a la hora de contratar mujeres. Otro tema importante es la segregación eh, ocupacional por género. La segregación ocupacional por género es, eh, representa una mayor participación. Es una diapositiva antes, Manuel, por favor. Eh, la segregación ocupacional por género representa una mayor participación de las mujeres en ciertas ocupaciones, ¿no? Particularmente aquellas con menores ingresos. Por ejemplo, las mujeres están sobre representadas en el área de servicios. Y aquí en el gráfico que ven en pantalla, que representa el total de estudiantes titulados por género, como se ven, hay una mayor participación de los hombres en eh, ingenierías, tecnología y arquitectura, que son las barras en amarillo, y una mayor participación de las mujeres, que representan las barras en verde, en ciencias administrativas, salud y ciencias sociales. Y si bien, como les mencionaba anteriormente, hay cada vez más mujeres que se están graduando de las universidades, todavía están participando en menor proporción en áreas de estudios como ingeniería, tecnología, ciencias agrícolas, forestales. Y también es interesante ver que se ha observado un crecimiento en la cantidad de mujeres que re se registran en las áreas de estudio relacionadas con las ciencias de la salud. Y ahora, eh, otro tema importante es que si bien las mujeres están participando más en el mercado laboral, vemos que en el 2019 solo un 20% de los puestos de alta gerencia en administración pública y un 10% de la dirección de empresas son, son ocupados por mujeres en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Es decir, las mujeres están participando en la fuerza laboral, pero no están llegando a los puestos de alta gerencia eh, o directivos, ¿no? Y esto es un factor que realmente se debe abordar. Y con esto, eh, me gustaría pasar la palabra a mi colega Manuel Urquídez, especialista en mercados laborales del BID, para continuar con el análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Sí, si vemos... Eh... Eh, si vemos además el tema de contrataciones, todavía se veía antes de la pandemia un sesgo que podemos asumir que se mantenía. Eh, y esto está asociado a la intención que puede tener un empleador de contratar. Veíamos, por ejemplo, tanto en las encuestas que hicimos a nivel de empresas eh, que publicamos en el 2018, que había una tendencia a que más... Más del 47%, o sea, el 47% de los puestos realmente estaban buscando hombres, ya anunciaban que deseaban hombres. Solamente en el 9% de los casos estaban planteando un puesto que ellos consideraban que podía ser para una mujer. Y si bien se anunciaba que el 44% de las vacantes que se abrieran, no importaba si iban a ser hombres o mujeres, en la realidad, cuando después fuimos a ver cómo... Eh, se había generado realmente los procesos de contratación, el 73% de esas vacantes, y especialmente las vacantes en las empresas más grandes y más interesantes, habían estado cubiertas justamente por hombres, contra un 27% de vacantes que acababan siendo ocupadas por mujeres. Y esto genera obviamente una segregación también en los ingresos que tienen las mujeres. Si vemos esta gráfica, podemos ver un poco la relación a nivel del salario. De, de cuánto ganan en salarios mínimos y utilizamos salario mínimo porque esto nos permite hacer una comparación que crece con el tiempo conforme se ajusta el salario mínimo y podemos ver que aún con una mejora profunda del salario mínimo eh, vamos a ver que seguimos teniendo una proporción muy alta de más de tres en diez mujeres casi cuatro que están debajo de un salario mínimo y muy un grupo mucho menor de mujeres en, las, en la parte superior. La mayoría de las mujeres va a estar, casi el 80% de las mujeres, debajo de dos salarios mínimos. Mientras que cuando encontramos a los hombres, tienen una proporción de la mitad de lo que hay en mujeres para menos de un salario mínimo y una mayor proporción de personas que están so sobre dos salarios mínimos. Tenemos que pensar políticas. Y cuando hablamos de políticas, hay que solucionar esos problemas de los cuales hablaba Verónica. Necesitamos dar acceso a servicios de cuidado para niños y adultos mayores. Y esto porque, al final del día, y lo hemos visto con más fuerza en la pandemia, se genera una situación donde, cuando se requiere que los chicos o los abuelos sean cuidados, son las mujeres a las cuales se le asigna esto. Y esto, obviamente, evita su posibilidad de incorporarse al mercado laboral. Necesitamos también promover acceso igualitario para que las mujeres tengan acceso a los distintos sectores, no focalizándose necesariamente en sectores como servicios o sectores informales. Sí si es cierto que ha habido una mejora. Vamos a ver más tarde, por ejemplo, que tenemos muchas más mujeres estudiando medicina y estamos hablando de mujeres que se están graduando como médicos y esto ha mejorado profundamente la, capa, la, la brecha salarial, pero seguimos teniendo una proporción demasiado grande de mujeres en puestos que al ser informales eh, son los que más riesgo corren en shocks como los que hemos sufrido durante la pandemia. Tenemos obviamente también que apoyar a las mujeres a seguir a obtener servicios que las orienten vocacionalmente, fortalecer sus perfiles para que tengan carreras que lleguen hacia mejores metas. El mercado laboral requiere constantemente irse ajustando, ir mejorando tus habilidades, y esto es algo que lo vemos cada vez más. Y necesitamos dar esos servicios especialmente a las mujeres. Todavía se mantiene una tendencia a que cuando se ve a las mujeres, se piensa que ellas tienen que tener un rol primario en la familia, que pueden tenerlo en muchos sentidos, pero que no puede ser su única eh, lógica y no podemos sesgar eso en el mercado laboral. Y obviamente hay un problema muy serio de discriminación todavía en cuestiones de género. Pensar que las mujeres, por el hecho de que van a ser mamás y pueden embarazarse, no son buenos trabajadores, es un problema que todavía vemos en nuestra sociedad. Cuando en realidad sabemos que las mujeres tienen una tendencia a ser trabajadores que se quedan mucho más en la empresa, que trabajan mucho más y que se desarrollan mucho más y ayudan a la empresa a desarrollarse. Estamos midiendo... Cómo todo esto ha cambiado además con la pandemia. Y para eso el BID ha abierto un observatorio laboral. Este observatorio está recopilando data de distintos pa pa países. Y vemos varias tendencias a nivel de la región. La primera es que en toda la región son estos sectores donde está la mujer los que se han visto más afectados. Y estos son sectores que consideramos vulnerables, como el sector servicios. El sector servicios sufre mucho más. En una situación de distanciamiento social. Y no estamos hablando de una cuarentena. Sabemos que hoy por hoy las probabilidades de que alguien salga a comer o salga a hacer alguna actividad que requiere estar cerca de la gente son menores. Incluso la gente cuando camina, las probabilidades de que se detenga a comprar algo en un kiosco se reducen por el miedo a la pandemia. Y justamente muchos de estos puestos son informales. Mucho del trabajo informal está asociado a esta cercanía personal y a esta lógica específica que se ve afectada por el distanciamiento social. Es una, son sectores con mayor proporción de mujeres y que además, al ser informales, no tienen la protección posterior que tendrían otros sectores. Si vemos, por ejemplo, estamos hablando del 77% de participación de mujeres en los servicios. 73% en comerciantes y vendedoras, sectores que se han visto profundamente afectados en estos años, como vamos a ver más adelante en la presentación de nuestros colegas del PNUD, con los cuales estamos trabajando justamente en esta segunda fase del análisis. Ahora, si vemos otros países de la región, podemos ver que hay un impacto muy fuerte en cómo la recuperación de empleo está afectando a las mujeres. Uno de los problemas que tenemos que recordar es que puede ser que el empleo se esté recuperando, más lento o más rápido, ese es otro tema, pero al final del día, dentro del mismo empleo, hay grupos que están sufriendo más. Si vemos, por ejemplo, este caso que es Chile, vemos que las mujeres están con, todavía con una tasa de recuperación menor a la de los hombres, y esto significa que esta brecha va a afectar sus posibilidades futuras. Si vemos este caso, que es el caso mexicano, vemos que en algún momento se igualaron. Pero ya en los, hacia finales del año pasado se estaban estabilizando de nuevo con una brecha donde las mujeres no han logrado llegar al nivel en el cual estaban antes de la pandemia. Vale la pena notar que ese cero no representa que hayan estado iguales antes de la pandemia. Es el nivel en que estaban antes de la pandemia que, como ya hemos hablado, era de hecho peor para las mujeres que para los hombres ya antes del conflicto. En el caso boliviano, el problema que tenemos es que necesitamos datos desagregados. Estos son los datos que nos permiten hablar realmente de eh, cuál es la situación de los más vulnerables. Y estos son los datos que nos permiten promover las políticas correctas. Si bien vemos una recuperación, lo que tenemos que preguntarnos realmente es cómo esta recuperación en el caso boliviano es o no es desigual. Y este es justamente el trabajo que estamos iniciando y que el PNUD ha estado liderando de empezar a entender cómo funciona esta información. Y con esto, creo que quiero darle el paso justamente a nuestros colegas del PNUD, que van a hacer la parte del análisis de específico impacto eh, durante la pandemia. Mil gracias. Muchas gracias, Verónica y Manuel. Efectivamente, vamos a dar la palabra a Fernando Aramayo del PNUD. Y, pero antes quiero reiterar la invitación a todos los asistentes a este seminario virtual a que eh, extiendan sus comentarios o hagan sus preguntas a los panelistas en, la, eh, en el espacio dedicado a, a preguntas y respuestas en Zoom. Sin más, entonces, por favor, eh, Fernando, estamos atentos a tu presentación, Mujeres, Empresas y Empleo, Impactos y Estrategias en el Escenario COVID-19. Bueno, muchísimas gracias, queridos colegas del Grupo bid eh, el señor Belandri, Cristina Bermet, el PNUD y a Verónica y Manuel, que han generado una antesala para la discusión que me parece fundamental y los felicito realmente por mantener eh, permanente interés y, eh, y actividad en, en esta temática que hoy en día cobra aún mucha más relevancia de la que, que ya viene mostrando en la agenda de la política pública en el país. Creo que es muy desafiante poder plantearnos a esta altura cuáles son los impactos del escenario COVID. Pareciera que hay muchos elementos que caen en... En, en, en saco roto que eran supuestos que nos planteaban un escenario post-COVID, parece que eso no se dio. Estamos todavía en una etapa de COVID extendido. Hay muchos de los impactos y los efectos que van mostrando rostro, pero que no terminan de mostrar de manera completa eh, el, el resto de, de, del cuerpo, las extremidades, y me refiero a esto a cuál va a ser eh, la dimensión del impacto y, y los efectos que se tenga en general. Lo que PNUDR viene desarrollando desde hace ya algún tiempo es un conjunto de mediciones y análisis que permitan alimentar la gestión de la política pública con evidencia. Y en este caso en particular hemos eh, trabajado, como bien mencionaba Manuel, un conjunto de instrumentos estadísticos que nos han permitido eh, tener un análisis sobre cuáles son los impactos eh, frente al COVID que se han observado en este último tiempo y que resultan investigaciones que hemos levantado en 2020. Eh, y que nos están planteando en esta alianza que tenemos con, con el BIT la necesidad de eh, profundizar la investigación y analizar de qué manera podemos mejor nutrir todo lo que se ha llamado estas políticas orientadas a la construcción de esta nueva normalidad, que, como ya se desprende de la presentación que hacían Verónica y Manuel, eh, tienen un imperativo moral y es no permitirnos reproducir eh, el pasado reciente del que venimos y más bien tratar de construir un eh, futuro un poco más auspicioso. La presentación eh, que voy a compartir con, con todas y con todos ustedes eh, tiene tres partes. Eh, primero, validar... Eh, y ratificar esto que planteaba Manuel en la parte final cuando decía que persisten desigualdades que afectan a las mujeres y e incluso en algunos casos podríamos prever que las brechas que observamos aún se profundizan. El impacto del COVID en las eh, medianas eh, pequeñas empresas, eh, identificando también cómo ve la gente, eh, cómo ven las mujeres que lideran eh, muchas de estas eh, empresas en los sectores que vamos a analizar, eh, las estrategias y oportunidades para la recuperación. Eh, o hacia dónde han apuntado, digamos, sus eh, estrategias y sus medidas eh, a corto plazo. Finalmente, un par de reflexiones finales que lo que intentan es sumar elementos para la discusión y la reflexión colectiva. Eh, un primer elemento que hay que plantear es algo que ya eh, se y otros organismos, el BID, eh, adelantado en sus publicaciones, y es que estamos en un escenario donde las desigualdades no solamente se mantienen, eh, sino que también eh, se amplían y se profundizan. Estamos uh, nosotros muy interesados en analizar esto que se planteaba en la presentación de Manuel y Verónica cuando decían cómo está el mercado laboral en sentido de eh, las barreras de acceso y de participación que tienen las mujeres y nuestros estudios eh, y los análisis que hemos desarrollado utilizando además una alianza con el INE para la construcción de marcos muestrales nos dan cuenta que... Eh, si analizamos los datos, y en este gráfico ustedes pueden observar la evolución de los mismos hasta el momento de corte, en, en marzo de 2020, cuando eh, se, se inaugura, digamos, de forma dramática el escenario de pandemia y se empiezan a tomar medidas, vemos que la participación o la tasa global de participación según sexo, eh, hombre y mujer, eh, para el periodo 2016-2020 va mostrando que las brechas que eh, observábamos hasta ese entonces se mantienen. Eh, se profundiza y se disminuye la tasa global de participación según sexo hacia eh, la, el, el final y el inicio de eh, 2019 y 2020 respectivamente, pero en la recuperación se mantiene la brecha, es decir, que las desigualdades persisten. La participación femenina, femenina tuvo entonces una tendencia creciente en promedio, porque pasó del 52% al 60% en el periodo 2016-2019. Y la de sus pares masculinos del 72% al 76% en el mismo periodo. Luego de la pandemia, esta línea roja que, que, que diferencia eh, las, eh, eh, los comportamientos en gráfico, vemos que la tendencia creciente de la participación laboral se revierte tanto para mujeres como para hombres, y en 2020 alcanza un promedio de 57% y 73% respectivamente. no Es decir, no se cierra la brecha, se mantiene. Eh, y finalmente lo que observamos acá también entonces es que el mercado laboral no cambia su comportamiento en cuanto a eh, desigualdad. Si analizamos las barreras que enfrentan las mujeres en el mercado laboral para el mismo periodo de análisis eh, con cohorte en, en febrero de 2020, lo que podemos plantear es que la tasa de ocupación femenina en promedio pasa de 49% en 2016 a 57% en 2019, ¿no? Es decir, se aumenta la... La, la tasa de ocupación, y en el caso masculino, eh, de 72% al 76%. Pero luego de la pandemia, esta tendencia eh, creciente de ocupación laboral se revierte, tanto para mujeres como hombres. En el caso de las mujeres, a un promedio, baja un promedio de 52% y de hombres de 68%, respectivamente. Eh, también podemos observar que la brecha eh, de ocupación entre eh, géneros es de 16 puntos porcentuales, es decir, que se mantiene esta desigualdad y por, lo, por lo tanto no, no, no cambia el comportamiento existe también evidencia de que eh, las barreras al ingreso de las mujeres en términos de que de género se acentúan y eso tiene que ver con un factor que planteaba verónica que es eh, fácilmente verificable que es el hecho de que durante la pandemia y sobre todo en situaciones de cuarentena rígida el Trabajo de cuidado concentra más el trabajo de la mujer y, por lo tanto, eh, genera otra barrera adicional a insertarse en el mercado laboral o la saca incluso del mercado laboral informal. Entonces, es decir, se, eh, el, el efecto que viene por dos lados, el lado de la oferta y la demanda, se magnifica y, por lo tanto, eh, explica en gran medida también por qué la brecha persiste y se puede esperar que incluso se acentúe. Eh, un elemento que es fundamental eh, al momento de analizar los impactos del COVID es analizar pues según el rubro económico cuáles han sido los sectores más afectados. Y naturalmente lo que nos muestran las estadísticas oficiales para el caso boliviano es que sectores como comercio, hoteles, servicios de comida, restaurantes son los que más se han visto afectados por la pandemia. Y cuando analizamos a nivel de las áreas urbanas la distribución de las mujeres ocupadas por rama de actividad, vemos en amarillo acá que... El mayor porcentaje, la mayor proporción de mujeres están ocupadas en el comercio. A continuación, en verde vemos hotelería y servicios de comida. Y luego en color eh, naranja vemos industria manufacturera, que justamente son los factores que más eh, han absorbido los efectos y los impactos negativos del COVID. Por lo tanto, estamos viendo que es eh, eh, no solamente a nivel de sector o actividad económica que el efecto COVID se puede visualizar, ha sido ampliamente absorbido, sino que dentro de estos sectores, quien más ha absorbido este impacto, este efecto, es el conjunto de mujeres ocupadas en estas ramas de actividad, que son las que las emplean en mayor cuantía. Cuando vemos la denominada feminización del desempleo, eh, analizando la tasa de desocupación eh, según sexo, hay un par de, de elementos que llaman la atención en el periodo de análisis que, que he mencionado, 2016-2020. Primero, que la tasa de desempleo es más alta entre las mujeres y es una constante en el periodo analizado 2016-2019, que pasa de 5.4 a 5.6% en 2019. Para las mujeres, a inicios de la pandemia, en marzo de 2020, la tasa de desocupación era de 5.8% y llega a un nivel máximo de 11.7% en agosto. Y va disminuyendo hasta diciembre de 2020, que alcanza un nivel de 8.6%, pero de todas maneras es mucho mayor al nivel que se tenía en 2019, que incluso había sufrido ya un incremento respecto del periodo 2016. La caída de la desocupación femenina. En eh, realidad está respondiendo a una menor participación en el mercado laboral, que antes eh, que al aumento de la ocupación se debe sobre todo a su concentración en el trabajo doméstico. Esto que es la feminización excesiva también del tema de cuidado, ¿no? Y que ha aumentado naturalmente porque no solamente eh, se, 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 se muestra como reflejo, digamos, de las cuarentenas, de los, las limitaciones a la movilidad, sino también por el hecho de que en un primer momento la pandemia afecta a un grupo etario que queda en el hogar eh, al cuidado de, de las mujeres. ¿no? Y a esto eh, se, se, se suma, digamos, el efecto generado por el cierre de las, de las escuelas y muchos otros elementos de contracción del mercado laboral eh, formal y la expansión del mercado laboral informal que absorbe más a los hombres y que se observa acá en esta última parte del, del gráfico, como pueden ver. Observar y que nos muestra además que eh, esta mayor presencia, digamos, de, de hombres en el mercado laboral eh, y de mujeres en, en, en la casa también puede estar eh, siendo resultado de la tasa de contagio eh, de COVID. Dicho esto, ¿cuál es el impacto del COVID entonces eh, en las eh, micro, pequeñas y medianas empresas que son lideradas eh, por mujeres, que se vislumbra, eh, vislumbra en términos de estrategias y oportunidades? Miren, eh, según los resultados de las encuestas que hemos eh, levantado, lo que nos eh, muestra esta, eh, este cuadro es que el 34% de las medianas y las pequeñas empresas son lideradas por mujeres y el 32% de las microempresas. ¿no? Primer elemento a reflexionar es decir, eh, la mayor parte de las micro, medianas y pequeñas empresas son lideradas por hombres. Eh, según la antigüedad y tipo de funcionamiento, las empresas que tienen eh, de cinco años a más de antigüedad eh, y que son medianas y pequeñas, eh, concentran el total del 62%, y en el caso de las microempresas hablamos de un, eh, de un porcentaje cercano al eh, 50%. Los sectores en los que realizan las actividades, las empresas que son controladas mayoritariamente por, por mujeres, el 68% de las medianas y las pequeñas empresas están dedicadas a servicios jurídicos, contables construcción, servicios técnicos, peluquería, fotocopiado, transcripción, provisión de alimentos y en el caso de microempresas el 34%. El resto de la composición de, de actividades que concentra el liderazgo de empresas eh, por mujeres está distribuido de la siguiente manera. Comercio, 12% en el caso de las medianas y pequeñas empresas y microempresas, 24%. Y en eh, segundo lugar, manufactura textil al 8% y 27% respectivamente. Quiere decir que eh, los sectores que se han visto golpeados por la cuarentena eh, están también eh, mayoritariamente eh, ocupados por, por mujeres. ¿no? Acá tenemos eh, en el estudio cualitativo que hemos realizado para poder interpretar de mejor manera eh, la información cuantitativa. Un par de eh, evidencia testimonial que nos plantea, por ejemplo, que en el caso de Tarija, eh, una mujer que lidera una empresa de delivery, lo que plantea es que ella se hace cargo de los pedidos de recepcionar los pedidos y todo eh, en, en su conjunto es la administradora del negocio y más que todo porque eh, está todo el tiempo liderando el negocio y vamos a ver cómo esto eh, se refleja también en el hecho de una menor proporción de uso de recursos al pago de salarios y por lo tanto una mayor eh, tendencia a, al despido, sobre todo en el sector de las microempresas, de la fuerza laboral como una estrategia de sobrevivencia frente a los impactos del COVID. Cuando preguntamos temas sobre seguridad social de las y de los empleados, lo primero que hemos preguntado es si los empleados en las empresas se encontraban cubiertos por un seguro de salud como una estrategia de respuesta frente al Covid. Y lo que se observa es que el 36% de las medianas y pequeñas empresas lideradas por mujeres y el 80% de las microempresas reportaron no contar con seguros de salud o no conocer o no saber de ellos. El 63% de las medianas empresas eh, y las pequeñas y el 88% de las microempresas también manifiestan no estar afiliadas a la administradora de fondos de pensiones. Es decir, eso nos está mostrando desde la perspectiva de la protección social el debilitamiento, digamos, del sistema contributivo. Eh, también observamos un limitado acceso a la seguridad social, que muestra, por lo tanto, precariedad de las condiciones de trabajo, eh, y esto se explica en gran medida eh, por la mayor participación de la mujer en el mercado laboral informal. Cuando preguntamos si la empresa afilió a sus empleados a las AFPs, lo que estamos observando en el gráfico es que el 62% de las medianas y pequeñas empresas y el 11.54% de, de las microempresas eh, indica que sí afiliaron a sus empleados, versus el 37% de las medianas y pequeñas empresas y el 88% de las microempresas que no afiliaron a sus empleados. Es decir, las condiciones laborales mucho eh, más deterioradas, digamos, en el sector de la, de la microempresa, pero no deja de ser importante este elemento. Eh, referido a las medianas y eh, pequeñas empresas, que luego vamos a ver cómo repercute también en una suerte de, de, de evasión eh, del marco normativo vigente eh, como una estrategia, digamos, también de sobrevivencia económica. ¿no? Eh, un elemento testimonial que nos parecía interesante de una empresa en Cochabamba, de un laboratorio de análisis clínico, es que planteaba que los empleados no cuentan con seguro de salud ni FP porque no están en planilla y se les paga por, por servicio. Este elemento que, que planteaba Manuel en la parte final de su presentación eh, para nosotros revierte especial importancia y ha sido traducido en un eh, proyecto que llevamos adelante ahora eh, en PNUD eh, dedicado exclusivamente a poder ver cómo podemos eh, rever, eh, poner en valor, digamos, todo lo que es el tema de cuidado y eh, desarrollar... Eh, la autonomía económica de la mujer, y esto estamos trabajándolo en alianza con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que tiene como propósito fundamental revertir esta situación que vamos a observar a continuación. Cuando preguntamos cuáles son las dificultades que tienen los empleados para integrarse a las actividades productivas, tanto en las microempresas, medianas y pequeñas empresas, observen en naranja. Eh, la situación de las medianas y las pequeñas empresas y, e indican que una de las primeras dificultades o la mayor dificultad al 40% que explica el por qué no pueden reintegrarse a las actividades productivas eh, es de las mujeres es porque están dedicadas al cuidado de adultas eh, y adultos mayores ¿no? en el caso de las eh, microempresas la razón eh, eh, más frecuente el 27% es el tema de las restricciones a la movilidad que están impuestas no solamente por la cuarentena, sino porque hay una suerte de anclaje, digamos, en el hecho de tener que dedicarse a la actividad de cuidado en casa. Eh, y esto eh, hace que se magnifique, digamos, las limitaciones de, de poder reinsertarse o reintegrarse a actividades productivas. Eh, llama también la atención eh, de manera clara que de forma complementaria podríamos sumar a este gran... Eh, número, digamos, este gran valor de cuidado de adultos mayores, el tema de cuidado de familiares enfermos o heridos y el de cuidado de niños y niñas. Completando toda la ecuación de cuidado, nos está planteando que la mayor causa de eh, limitación o barrera para reintegrarse a una actividad económica para las mujeres es precisamente el tema de cuidado. Ah, perdón. Bueno, en términos eh, testimoniales, lo que planteaban a nivel de, de microempresas algunas de las entrevistadas era que, eh, en el caso de Tarija, una asesora de venta de cosméticos, decía casi todas las mujeres que trabajan con venta de cosméticos por catálogo están al cuidado de niños pequeños, no tienen con quién dejarlos y también están al cuidado de los abuelos y con una carga muy excesiva. Si analizamos eh, cuáles son los costos de las empresas en términos de su estructura, sueldos, salarios, bonos, primas y otros. Eh, vemos que en el periodo 2019 y el, eh, respecto al 2020, en el caso de las medianas y las pequeñas empresas, no se erogó ningún gasto, es decir, no, no, no se... Eh, Destinó recursos al pago de sueldos, salarios y bonos en 2019 el 50% de las medianas y las pequeñas empresas y el 2020 no lo hicieron del 51% de las empresas. Pero miremos esto para la situación de las microempresas. Las microempresas no destinaron eh, ningún gasto hacia sueldos, salarios, bonos y primas en 2019 el 40% de las microempresas y en 2020 el 78% de las empresas. Esto significa despidos, ¿no? eh, o, o, o interrupción de la actividad económica de forma completa. Eh, otro dato que, que llama la atención es eh, el haber erogado un salario mínimo eh, o mayor, digamos, al salario mínimo de 2.122 bolivianos en adelante. En 2020, las micro, mediana y pequeña empresas, eh, el 49% de ellas habían erogado un salario eh, mayor al mínimo. En el caso de las microempresas, el salto entre 2019 y 2020 es enorme, del 50% al 17%. Entonces, eso nos está eh, mostrando que entre mayo de 2019 y mayo de 2020, las empresas dejaron de contratar a su personal o les pagaron menos que al inicio del, del periodo analizado 2019, principalmente las microempresas, o definitivamente salieron de la actividad económica. El pago de alquileres eh, de los espacios de producción 90 para mantener operaciones es un elemento fundamental en términos de estructura de costos. Aquí lo que vemos es que el alquiler es el tipo de propiedad más común entre las micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, esperaríamos que los recursos que se genera, generan en una economía con restricciones como la que se ha sufrido a raíz de la pandemia se destinen sobre todo a mantener estos espacios. Entre las medianas y las pequeñas empresas que pagaron alquiler, el 31% afirma que este disminuyó y el 69% que se mantuvo involucrado variable, quiere decir que no tuvieron eh, alternativa de reducción de costos y tuvieron que trasladar, digamos, el efecto y el impacto, como vimos en la lámina anterior, al tema de despidos, restricción de la actividad, eh, contratación de empleos o deterioro de las condiciones eh, laborales que ofertan a sus empleados y a sus empleadas. Las microempresas que pagaron alquileres reportaron que el 57% disminuyó el monto de su alquiler y el 43% que no cambió. Eso está graficando también dónde es que eh, eh, pueden haber oportunidades para poder aliviar un poco la situación de las estructuras de costos para las micro, las medianas y las pequeñas empresas. Eh, ¿Cómo han eh, vivido los impactos y los efectos las, las MIPES en términos de eh, sus ventas y su actividad económica? La pregunta eh, respecto a las pérdidas nos muestra en el gráfico, como ustedes pueden ver, que comparando el primer trimestre de 2019 con el primer trimestre de 2020, el 80% de las eh, medianas y pequeñas empresas y el 82% de las microempresas reportaron haber enfrentado pérdidas, ¿no? Es lo que observamos acá en el gráfico cuando vamos viendo el porcentaje de pérdidas que han ido reportando tanto micro como pequeñas empresas y esto nos también eh, nos está planteando que en cuanto a la disminución de ventas de bienes o servicios, 59% de las medianas eh, y pequeñas empresas y el 62% de las microempresas reportaron que sus ventas disminuyeron entre el 50 y el 100%. Y cuando estas eh, se efectivizaron lo hicieron en contextos de, de mucha competencia y naturalmente con mucha incertidumbre frente a la relación demanda-precio y esto también ha generado que trasladen el efecto a sus estrategias para mantenerse en la actividad económica hacia el deterioro eh, eh, de, las, eh, de la calidad de empleo que se oferta eh, y recordemos que este eh, corte es eh, para las eh, mujeres encuestadas y por lo tanto estamos viendo que han sido mucho más afectadas eh, eh, por los impactos y los efectos del COVID. Eh, muchas de las empresas eh, micro, medianas y pequeñas accedieron a créditos o tenían créditos para sus actividades económicas. ¿no? Eh, cuando indagamos sobre este tema en nuestras encuestas vemos que el eh, 24% de las eh, medianas y pequeñas empresas y el 31% de las microempresas han accedido a este tipo de, de financiamiento. Ahora, cuando analizamos cuál ha sido el destino de estos recursos, vemos que la compra de insumos y materia prima ha sido eh, el, el destino de la mayor parte de estos recursos, al 52%, para las microempresas. Y en segundo lugar, la compra de equipos y o maquinarias. Y en el caso de las eh, medianas y las pequeñas empresas, el pago de salarios y la compra de equipos. Ratifica esto entonces que una estrategia en las microempresas ha sido el despido, en el caso de las medianas empresas, mantener eh, a sus empleados y haber realizado algunas inversiones que podríamos entender que han sido hacia la reconversión. Esto es lo que nos está planteando también es que las propias mujeres perciben que no cumplen con todos los requisitos para acceder al crédito, esto ha salido en los estudios cualitativos, no manejan información sobre las condiciones de funcionamiento del sistema financiero, es otra respuesta frecuente, y en otros casos también plantean que mantienen una posición poco proactiva frente a ese tipo de financiamiento, es decir, como la información a veces no les llega. Eh, tampoco salen a buscarla y esto está generando un, un doble efecto, digamos, de limitación al acceso a, a, a créditos. Eh, la paralización de actividades eh, como estrategia frente al COVID muestra que durante la cuarentena es evidente que un número importante de empresas paró totalmente sus actividades, en el caso de las microempresas el 72% y en el caso de las pequeñas y las medianas el 55%. Estamos hablando del periodo en 2020 en el que se dio la cuarentena rígida. Eh, pararon parcialmente el 31% de las eh, micro, medianas y pequeñas empresas y el 24% de las microempresas, y funcionaron con normalidad en menor cuantía el 14% de las micro, medianas y pequeñas y solo el 4% de las microempresas. ¿no? Entonces, eh, concluida la cuarentena, lo que estamos eh, observando en el estudio que hemos levantado, es que el 73% de las medianas y pequeñas empresas y el 68% de las microempresas reiniciaron actividades. Es decir, que ha habido eh, de todas maneras una afectación importante al 27% en el caso de las medianas y pequeñas empresas y al 32% en el caso de las microempresas. El acceso a beneficios y prestaciones de gobierno, recordemos que una estrategia eh, en 2020 fue dotar de eh, bonos y transferencias. Hacia los, hacia los hogares y hacia sectores económicos. Eh, hemos hecho eh, un, un levantamiento de información en esta perspectiva en la encuesta en 2020 y lo que vemos es que entre las medianas y pequeñas empresas los beneficios con mayor acceso eh, fueron los que eh, tienen que ver con el sistema impositivo. ¿no? El 39% accedió al pago diferido de impuestos y el 22% a la suspensión eh, del cómputo de plazo de servicio de impuestos nacionales y o aduana. Ahora, entre las microempresas, el 34% accedió al diferimiento del pago de créditos y reprogramación sin penalidad de multas y el 23% al pago diferido de facilidades de impuestos. Y en el caso de las medianas y micro, lo que vemos que esta relación se invierte. El 18% accedió al diferimiento de pago y el 39% al pago diferido. En este sentido, un elemento que es clave analizar es que la falta de información y el no cumplimiento de los requisitos han sido declarados como las principales razones por las que no se accedió a los beneficios y también el hecho de la incertidumbre que se ha generado por la paralización de, de actividades. ¿no? Eh, cuando vemos el plan de apoyo al pago de salarios, plan de empleo, diferimiento del pago de créditos, vemos que son los que menos se han aprovechado. Eh, y esto llama la atención porque nos está hablando también de, de barreras, digamos, de acceso a la información que no permiten acceder incluso a los propios beneficios que se presentan para poder eh, generar eh, escenarios de, de, de contingencia, digamos, al, a los efectos del, del COVID. ¿Qué alternativas de distribución de, de productos han utilizado las empresas? Esto nos ha parecido fundamental eh, indagar porque veíamos si en, estaba en, en, en el análisis, en la estrategia de las micro, medianas y pequeñas empresas, la transformación, eh, la innovación, la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación para poder mantenerse, digamos, eh, en la actividad económica ustedes pueden ver que el 41 de las pequeñas y las medianas empresas y el 38 de las microempresas ven oportunidades que se derivan del covid. las principales oportunidades que observan según nuestros estudios se concentran en alternativas de distribución de productos en, vía servicios de delivery o por internet eh, u, u otros no ahora. Esto lo que está eh, planteando también en el otro sentido es que en menor cuantía se han generado estrategias para diversificar medios de pago, ¿no? Al 13% las microempresas, al 12% las medianas y las pequeñas empresas. En términos de teletrabajo, eh, medianas y pequeñas empresas y microempresas también muestran una menor proporción respecto a otras variables como alternativas de distribución de servicios o productos. Esto tiene que ver no solamente con la rama de actividad en la que mayoritariamente desempeñan sus... Eh, actividades económicas medianas, pequeñas y microempresas, pero también llama la atención sobre el hecho de cómo están viendo eh, la posibilidad de reconversión eh, de movilidad. Y esto, eh, analizado en un sentido más profundo, debería determinarnos también cuáles son las restricciones que pueden plantear al eh, crecimiento potencial del PIB y, por otro lado, también eh, los elementos asociados a la afectación sobre la productividad. Eh, en términos testimoniales, cuando eh, preguntamos esto en Potosí, en una, a una mueblería, eh, la información cualitativa que nos arroja y testimonial eh, la encuesta es que eh, el, la entrevistada dice no he tenido ni tiempo no sé si he pasado la pandemia porque prácticamente he pasado en la calle vendiendo no la entrevistada dice no, no que no utiliza redes sociales, son sus hijos quienes administran las ventas vía WhatsApp y Facebook. Eh, ella se declara como una persona ignorante en el uso de esas tecnologías, redes sociales, y desde que tiene nueve años declara estar trabajando y que no ha estudiado y que recién ha terminado el bachillerato. Entonces, eso nos está planteando también algunos elementos que son importantes para las estrategias eh, futuras. ¿no? Eh, a modo de, de, de reflexiones finales, ya para terminar la presentación. Eh, hay mucha más información por detrás que estamos trabajando con, con los colegas del bid y que va a ser muy interesante mostrarla en publicaciones futuras que vamos a, a... A socializar como PNUD y conjuntamente el BID, entendemos que primero lo que necesitamos es reflexionar sobre cómo mejoramos procesos productivos incorporando nuevas tecnologías. Ustedes han visto en los datos que les hemos mostrado eh, cuál es, digamos, el resabio que se tiene y si la apuesta sustantiva es que vía eh, reactivación de la micro, pequeña y la mediana empresa vamos a tener eh, la posibilidad de reactivar eh, la economía en el país, entonces necesitamos hacer innovaciones en ese sentido sustantivas y no voy a repetir las palabras que mencionaba Verónica y Manuel, pero y nos han dado ya un indicativo de por dónde debería ir este tipo de, de innovaciones. Debemos llegar a mercados eh, cautivos buscando la comercialización de productos diferenciados con alto valor agregado, que sean competitivos en realidad. Y lo que necesitamos es la identificación de nuevos nichos de mercado con mayor potencial, dado el nuevo contexto esta denominada nueva normalidad, que para algunos ofrece también nuevas oportunidades y que debería permitirnos reflexionar sobre cuáles son las vocaciones más bien territoriales que podamos potenciar, dada el, el contexto permanente que vamos a tener de limitaciones a la movilidad. Aprovechar las actuales necesidades del mercado interno eh, en esta nueva normalidad es fundamental. Muchas micro, eh, pequeñas y medianas han eh, apostado por la reconversión, pero hemos visto que hay muchas barreras. Desconocimiento de créditos, desconocimiento de beneficios que pueden recibir, temor a la incertidumbre que genera eh, la demanda y el comportamiento de los precios. Por lo tanto, eso se traduce en, eh, eh, animaversión al, al, al riesgo no impulsar y desarrollar incentivos para la adopción de nuevas tecnologías de producción que aumenten la productividad eh, y que eh, no solamente permitan eh, conservar empleos formales que sabemos que son los que eh, más aportan a la productividad pero también que permitan eh, una reducción de la informalidad o incluso una eh, reconversión una conversión digamos de de, de, de informalidad a, a formalidad, dada la creciente eh, tendencia que estamos observando de los mercados laborales informales. Promocionar mecanismos de asociatividad, el establecimiento de redes para mejorar la capacidad colectiva eh, de respuesta a la nueva normalidad de los mercados y las condiciones de trabajo, creemos que es importante. Estas plataformas que articulen eh, a actores que quieren innovar, que pertenecen a diferentes eh, estratos, rubros eh, económicos, que pueden generar procesos de integración horizontal y vertical, que pueden ser también una estrategia interesante de respuesta a los efectos y los impactos de COVID con resultados de corto plazo. Articular cadenas de valor y fortalecer integralmente actores productivos y contribuir naturalmente a mejorar con mejores condiciones de empleo y calidad. Este tema de, de, de protección social, el sistema no contributivo que se ve ampliamente afectado, es un tema que debería llamar profundamente la atención. Es vital diseñar una estrategia conjunta entre las instituciones de intermediación financiera. El gobierno, las entidades de regulación, eh, para que se desarrollen nuevos productos financieros orientados a las características específicas de las MIPES, eh, medianas, micro, pequeñas y eh, eh, empresas, eh, considerando no solamente las condiciones actuales, sino también la posibilidad de incentivar la inserción en nuevos mercados, esta nueva normalidad que la economía plantea. Eh, nosotros hemos venido trabajando ya en esto con el tema de la emisión de bonos temáticos. Creemos que es una alternativa que Bolivia ha explorado de manera muy, muy limitada y que hay un gran potencial. Y he dejado una idea que me parece que es. Eh, fundamental para eh, reflexionar al final, que es inteligencia de datos. Esta pareciera que es una condición física para la focalización, la identificación y el diseño de mejores políticas públicas y para entender que eh, los impactos y los efectos del COVID están afectando a la población en general, pero con mayor profundidad y mayor severidad a las mujeres y, y es un grupo poblacional. Eh, que más allá de todos los elementos que se han ido comentando en nuestra historia reciente eh, de desafío para las políticas públicas, hoy requieren una a, atención adicional por todo lo que significa su contribución a, a la economía y en el último tiempo hemos observado también el gran valor eh, que tienen eh, respecto al tema de, de la generación de condiciones de, de gobernanza efectiva y gobernabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por eh, tan excelente presentación llena de mucha información novedosa y, sin duda, muy útil para, para lo que viene a futuro en tema de desafíos y retos para la política pública. Eh, lo que vamos a hacer ahora es iniciar una ronda de comentarios, una ronda de discusiones y abrir el espacio una vez más e invitar a todos los participantes a que sigan dejando sus comentarios y eh, sus consultas dentro del espacio eh, que se tiene ahí abajo justamente para eh, incorporarlos dentro de la discusión. A modo de iniciar eh, eh, esto, me gustaría resaltar tres puntos fundamentales de las presentaciones que sobresalen claramente eh, en, las que, eh, en los que se... Primero se enmarca el claro efecto negativo que tiene la, la, la pandemia. Pero al mismo tiempo resalta un aspecto positivo que eh, mencionaba Fernando a, casi al finalizar su presentación, donde se vislumbra cierta posibilidad de resiliencia y de adaptación por parte de ciertas microempresas donde existe o ven la posibilidad y la factibilidad de eh, adoptar otro tipo de estrategias, de, de adoptar otro tipo de innovaciones, eh, incluso dentro de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, eh, queda claro que eh, a pesar de que eh, existe esta, esta luz de esperanza y de, de resiliencia por parte de nuestro tejido empresarial, eh, las mujeres siguen estando sobre representadas en, eh, digamos, eh, la, el grupo de personas que perciben los efectos negativos de la pandemia. Claramente, eh, el hecho de que haya una reconfiguración hacia el rol de género que juegan las mujeres en el caso del cuidado de los niños o de los ancianos hace que algunos indicadores, por ejemplo, que eh, sin un poco más de reflexión podrían parecer alentadores, como una disminución de la tasa de desocupación femenina, en realidad estén ocultando eh, un problema subyacente que tiene que ver con la disminución de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Entonces, eh, el problema realmente es latente y, y claramente hay, hay, hay desafíos pendientes donde, eh, una vez más, las brechas de género... Eh, tienen un patrón estructural que existía mucho antes de la pandemia y debido a cómo se está comportando eh, la distribución de estos efectos actualmente, pueden enraizarlos, pueden profundizarlos de alguna manera e impedir que los avances que se habían estado generando eh, eh, sigan progresando o se sigan realizando. Un segundo elemento que me parece importante destacar en ambas presentaciones es el hecho de que si bien este ciclo de conversatorios y los datos en general se han presentado desde una perspectiva de enfoque de mercado laboral, por supuesto, eh, en realidad estamos viendo una confluencia, una unión de diferentes problemas, por lo tanto, la solución pasa por mucho más que solamente políticas laborales. Eh, ya Fernando hacía alusión a la necesidad no solamente de articular eh, políticas laborales, sino también quizá políticas financieras con nuevos productos crediticios, pero también eh, se tiene que pensar un poco de dónde vienen esas debilidades o esas, esas fragilidades estructurales que sufren las mujeres, por ejemplo, desde el sistema educativo, donde las, igual, las oportunidades, por ejemplo, de acceder a cierto tipo de educación eh, superior, eh, digamos, de, de calidad, eh, normalmente no ha estado eh, a disposición de todos. Eh, por igual especialmente en detrimento de las mujeres. Entonces, un enfoque integral desde una perspectiva de política pública que aborde diferentes temas eh, parece ser una, 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 una variable importante al momento de diseñar políticas no solamente de corto plazo, sino también de mediano y largo plazo para paliar este tipo de problemas. Y finalmente, una tercera reflexión antes de pasar a la, a, a la discusión entre los panelistas eh, tiene que ver con la necesidad de datos. Queda claro que eh, estamos ante una situación eh, sin precedentes, donde los datos históricos muestran cierto tipo de problemas y cierto tipo de, digamos, eh, inercias estructurales en desigualdades en el mercado laboral, pero estamos ante una situación inédita y eso eh, requiere de una estrategia de recopilación y análisis de información muy especial. En ese sentido, la, la, los datos que se han presentado y, la, y las reflexiones que se han brindado son de suma valía y son eh, muy importantes para guiar las discusiones a futuro y ojalá informar de manera objetiva la política pública en contra de estos problemas. Por supuesto, también estamos no solamente ante una situación eh, inédita, sino también extremadamente volátil y cambiante. Entonces, la generación continua de ese tipo de información en la medida de lo posible tiene también que ser parte de una agenda, eh, digamos, de hacer política pública informada. Entonces, es realmente interesante y loable el esfuerzo que se ha hecho desde el BID y el PNUD para generar y poner en la mesa de discusión eh, hallazgos e, eh, y, y datos eh, que son una primicia y que son fundamentales para seguir adelante. Dicho eso, entonces, voy a invitar a los panelistas a que en el momento en el que tengan algún eh, mensaje complementario o quieran simplemente tomar el micrófono, se sirvan de hacerlo eh, sin, sin más, por favor. Pero quizá ya tomando un poco los temas que se han eh, estado planteando por parte de la audiencia, eh, podemos empezar quizá a discutir un tema que eh, no se ha presentado, pero me gustaría quizá saber si es que existe la posibilidad de que se discute un poco más al respecto. Y tiene que ver con el aspecto, el aspecto étnico. Por supuesto, estamos enfocándonos en un tema de género en estas presentaciones y en este seminario en particular, pero sin duda las, las, eh, las discriminaciones y las dificultades que vienen asociadas a un tema de género se ven en muchos casos profundizadas por mm, discriminaciones y problemas propios de, la, de condiciones étnicas. Entonces, ¿qué se puede decir si es que los datos eh, nos pueden arrojar alguna información sobre la condición de la mujer indígena en el país versus la eh, condición de las mujeres no indígenas en el país? Quizás, Ricardo, ahí, bueno también voy a dejar mucho espacio para Verónica que es más experta en estos temas pero hay muchos factores que tenemos que considerar también en este en el sentido de todo lo que representa el trabajo eh, de los migrantes como podríamos llamarlo campo ciudad a la, ciudad, a, a la paz o a las distintas ciudades eh, de, que, y es, es un proceso complejo porque tienes mujeres que migran tienes hombres que migran familias completas que migran eh, tienes procesos de migración complejos que no necesariamente eh, son ordenados. Una de las cosas que veíamos el año pasado, por ejemplo, cuando hicimos un análisis sobre lo que esperan ganar los jóvenes cuando salgan de, de su educación, eh, la información a nivel de las ciudades pequeñas, de la, del área rural, eh, está muy distorsionada y eso genera que eh, la perspectiva de lo que ellos esperan ganar, eh, cuando salen de educación técnica, de colegio o en el caso que puedan, de universidades, eh, no tiene nada que ver con el mercado laboral. O sea, veíamos que, por ejemplo, a nivel de las ciudades del eje, eh, los jóvenes estaban esperando que cuando entren al mercado laboral iban a estar ganando el doble de lo, que el real, de lo que el mercado laboral estaba realmente pagando a una persona de sus características. Pero cuando te ibas a ciudades intermedias, en algunos casos veíamos que era 10 veces la diferencia. Y esto obviamente generaba un problema de expectativa en el ingreso al mercado laboral que tiene muy probablemente también un impacto en la tendencia de migración. Y en esta tendencia de migración lo que acaba sucediendo es que llegan a las ciudades y tampoco logran este, este salario que están buscando, pero se empiezan a enfrentar con problemas multiculturales. Uh, hace, un, hace unos años hicimos un análisis también con el PNUD y una de las cosas es que tenemos que trabajar a nivel nacional es ayudar a los empresarios a entender las prácticas culturales, las necesidades culturales de los, de las, los migrantes de pueblos indígenas, que en muchos casos tienen que volver a sus, uh, a, a sus comunidades, eh, y, y ver cómo esto puede realmente mejorar la relación interna de las empresas. Al mismo tiempo, tienes todo, toda una lógica de shock cultural cuando se llega a las ciudades grandes por parte de los migrantes. En impactos y esto genera sesgos y al final genera sesgos eh, primero conscientes y después con inconscientes cuando hablábamos con algunos de los empresarios habían tenido malas experiencias en la llegada de, eh, eh, de personas de área la, la rural eh, de origen indígena en la mayoría de los casos y decían por ejemplo que no está la fiesta del pueblo y se faltan y nunca avisa eh, pero cuando hablabas con ellos, lo que nos decían era que básicamente ellos piden permiso, pero no se los dan, porque para el empresario la, la práctica cultural de ir a la fiesta del pueblo no es importante, pero para ellos tenía un, una lógica súper importante de uno, su espacio en su sociedad, es decir, al final ellos siguen siendo parte de esas comunidades, y también en muchos casos ellos nos comentaban que era su espacio para mantener eh, los terrenos de la familia. Eh, los bienes que habían heredado y obviamente no es como que podían sencillamente por ir a la empresa ese jueves eh, perder un poco de toda esta regambre hay todo un tema ahí que eh, de cómo decirlo necesitamos hacer que la gente entienda que hay una lógica de productividad asociada a que justamente los empresarios entiendan a las, eh, más sobre los trabajadores de origen indígena para que no se generen también sesgos o sea hay un sesgo de racismo que es, es Tristemente cierto, pero también hay muchos sesgos que están viniendo de estos eh, distintos eh, procesos. O sea, hay una lógica de sencillamente mal entendimiento de cómo funcionan las cosas. Es súper interesante eso, y una de las cosas que tenemos que pensar es cómo manejar todo este tema a nivel de habilidades blandas, porque son justamente todo, todo liderazgo de los empresarios es habilidad blanda y la capacidad de comunicación con los jefes también es una habilidad blanda. No sé si Fernando o Vero quiere complementar algo ahí. Sí, ahí si me, si me permite. Bueno, no sé, Verónica, tal vez tú y luego puedo. Adelante, Fernando. Bueno, por mi parte solo era mencionar algo eh, muy pequeño en base a lo que mencionaba Manuel. Las mujeres indígenas se encuentran eh, en una desventaja acumulada, ¿no? Por un lado, tiene la discriminación por ser mujeres y por otro lado, por ser indígenas, ¿no? Y también vemos que también tienen menos acceso a la educación. Se ve que eh, los niños indígenas terminan en, me en menos proporción la primaria, mucho más la secundaria y tienen acceso, menos acceso a la universidad. ¿no? Entonces, estos, todos estos factores hacen que se genere una desventaja acumulada, la cual los pone a las mujeres indígenas en una situación de más vulnerabilidad en cuanto a encontrar empleos. Adelante, Fernando. Yo creo que podría eh, plantear la reflexión en dos dimensiones, ¿no? una en un sentido intuitivo, la otra en un sentido más bien eh, cuantitativo, en términos... Intuitivo, sabemos que eh, las condiciones de precariedad social económica anteriores a la pandemia eh, ubicaba en una posición de, de desventaja mayor al resto de la población en general a, a la población indígena y particularmente a las mujeres. Entonces, eh, en un escenario de pandemia donde vemos que se han magnificado todos estos aspectos de desigualdad de vulnerabilidad se han generado nuevas vulnerabilidades incluso eh, es de esperar que el efecto sea aún mucho mayor en las poblaciones indígenas. Eh, por otro lado, eh, en términos ya de, de, de mercado laboral, es evidente que siempre ha habido casi una, una desventaja estructural eh, de la población indígena eh, por condición de pobreza, de vulnerabilidad, de menores años de, de escolaridad eh, y en muchos casos condición migrante de doble residencia, digamos, que le genera también eh, limitaciones. Y esto, eh, sumado a las condiciones eh, de la emergencia eh, sanitaria, de salud precaria, eh, de acceso limitado a infraestructura, servicios públicos, entonces nos estaría planteando, digamos, que, que el panorama eh, es mucho peor ahora que el que se tenía antes y el que se tenía antes ya estaba muy, eh, muy, 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 muy complejo. ¿no? entonces, esto es un elemento que, que habría que analizar también con otros aspectos que suman complejidad al análisis de los efectos de la pandemia sobre eh, pueblos, las poblaciones indígenas, particularmente mujeres, con temas referidos a cambio climático, eh, ya se mencionó el tema de la discriminación, en particular hacia las, las mujeres indígenas, y, pero el otro elemento también hay que plantearlo en sentido del tema que nos une, es decir, eh, los rubros... Eh, de actividad económica en los que concentra mayor presencia, digamos, las poblaciones indígenas, tiene que ver justamente con temas como servicio doméstico, eh, hotelería, turismo, transporte, construcción, comercio informal, alimentos, que como veíamos son los sectores más golpeados. Entonces, eh, naturalmente es de esperar que dentro de esos grupos, quienes más han absorbido todavía, dentro de estos esos rubros, quienes más han absorbido estos eh, Efectos han sido precisamente las poblaciones indígenas, que muchas de ellas son migrantes temporales laborales, pero que en condición de pandemia y cuarentena han tenido que regresar a sus espacios territoriales sin tener ni siquiera acceso, digamos, a los otros beneficios que han tenido las poblaciones más, más urbanas y con la precariedad que asiste a las economías en sus comunidades. ¿no? Yo quería sumar esos elementos a la reflexión, cambio. Muchísimas gracias, Verónica Manuel Fernando. Eh, sin duda, ese es un tema que, que yo creo que hay que profundizarlo, eh, quizá eh, da para mucha discusión y, y sin duda eh, es un tema que hay que tenerlo en, en consideración. Pero vinculado a eso, también hay una eh, reflexión por parte de un miembro de la audiencia que nos dice que eh, como contexto hay un montón de, de, de empresas que están optando a nuevas y mejores tecnologías de comunicación e información como una forma de paliar y salvar su negocio y salvar sus fuentes de ingreso. Sin embargo, estas tecnologías no necesariamente están al alcance de muchas, muchas productoras y muchos productores en el área rural. Eso obviamente va a ahondar otro tipo de desigualdades eh, debido a la, a, a la falta de acceso a ese tipo de tecnologías en áreas rurales. ¿Cómo se puede mejorar concretamente esa situación para uniformizar de alguna manera el acceso a tecnologías de comunicación y de información en el país? Y me gustaría mencionar hay un aspecto en cuanto se refiere a la conectividad justamente de lo que hablábamos de pueblos indígenas ¿no? hay un, eh, hay que ver políticas que den acceso al área rural y a las comunidades indígenas por ejemplo el acceso eh, a nivel comunitario ¿no? y ahí las empresas tienen que flexibilizar un poquito los temas de los contratos que se hacen para poder por ejemplo hacer un contrato con una comunidad ¿no? entonces estos son aspectos que hay que buscar la manera de ser un poco más flexibles para adaptar estos servicios a la realidad de las comunidades rurales y especialmente a la realidad de las comunidades indígenas. Muchas gracias, Verónica. No sé si Manuel, Fernando, Alejandro, Luciana, tienen algo que complementar. Bueno, creo que si me permitan ahí, eh, sin duda es un. Ah, perdón, Manuel, tú querías intervenir. No, por, por favor. Pero creo que sin duda es un, es, es, es un gran desafío porque es muy fácil plantear digamos, la necesidad de, de incorporar eh, TICs, ¿no? Um, pero eh, la primera pregunta es, eh, ¿cuál es la fuente? Tenemos esos, esos desarrollos en el país y simplemente es una cuestión de articular eh, lo que existe con lo que se necesita. Estamos conscientes de que lo que necesita nos va a permitir tener mayor certidumbre, un mejor posicionamiento, una mejor inserción en los mercados laborales. ¿Cuáles son las condiciones básicas de innovación con las que contamos o que habría que desarrollar? Yo pienso que necesitamos ahí desarrollar un análisis mucho más, más profundo en este sentido para poder entender que esta pandemia ha puesto al denudo también, en muchos casos, la precariedad de los... De, de los sectores. Eh, la incertidumbre eh, que genera esta situación hace que, eh, como veíamos en los resultados de, del estudio que presentamos, haya mucho, eh, mucha aversión, digamos, a asumir el, el riesgo. Y tal vez es el tiempo en el que tenemos que pensar cómo potenciamos este, esta gestión de conocimiento, esto de, de lo que planteábamos nosotros, esos asociativistas, este manejo de redes, es decir, acá deberían cumplir un rol fundamental institutos de investigación, universidades en poder reflexionar y plantear, digamos, innovaciones y establecer alianzas con el sector privado que puedan ser potenciadas y promovidas por el gobierno para poder lograr estos eh, nichos de mercado, estos espacios de innovación y apostarle un poquito también a, a, a encontrar identidades territoriales locales, porque a veces nos concentramos mucho en querer eh, desarrollar el megaproyecto del Estado grande, eh, cuando lo que necesitamos es también pensar en la activación de estos eh, enclaves económicos, digamos, de base más, más territorial. Y finalmente, creo que el otro elemento que es fundamental es entender que hay un desafío inherente al uso de las tecnologías de la información y nos está llevando a un tema que parece a veces una verdad de orgullo cuando se plantea y es eh, las reformas que tenemos a nuestro sistema educativo. Es decir, ese es un elemento que tiene que ir de la mano de esta construcción de una nueva normalidad que no puede eh, replantear o reproducir las desigualdades o la precariedad en la que se desarrolla nuestro mercado laboral eh, y más bien potenciar, digamos, la posibilidad de inserción y posicionamiento de nuestra micro, mediana y pequeña empresa y más bien generarles incentivos para la, la innovación, cambio. Gracias, Fernando. Yo creo que Estoy de acuerdo con todo lo que dices y creo que hay un tema más que tenemos que considerar, y es el hecho de que uno de los grandes retos que tiene Bolivia es ser uno de los pocos países de la región que no tiene un sistema de formación laboral. ¿A qué me refiero con un sistema de formación laboral? Independientemente de cuán fantástico pueda o no ser un sistema de educación, la gente termina su educación formal en algún punto de la vida y después entra al mercado laboral. Tradicionalmente, alguien podía graduarse, sea de lo que sea, y tener todas las habilidades que necesitaba para trabajar eh, y se podía mantener haciendo eso 30, 40 años. Esto en los últimos 10 años ha cambiado completamente. Y buena parte del problema que tenemos con la formación en tecnologías de la información, pero también con la formación en todos los temas de tecnología, está asociado a esta ausencia de la posibilidad de retorno que tienen los trabajadores a un proceso de formación en aula o en aula y empresa que te permita realmente que actualicen sus habilidades a lo que sucede. Nosotros tenemos en este momento un programa con una de las asociaciones agropecuarias de Bolivia para empezar a hacer capacitación en el área rural sobre temas agropecuarios y el banco tiene un programa que ha operado mucho tiempo con productores en el área rural. Y uno de los grandes retos que encuentras es que... La maquinaria en Bolivia no, re, no rinde lo mismo que rinden otros países y eso está asociado a problemas de la capacitación de los operarios y del personal que no es fácil de actualizar por esta ausencia. O sea, yo creo que uno de los grandes retos que vamos a tener para incorporarnos a la cuarta revolución industrial, como la llaman, más aún en este contexto de aceleración que ha generado la pandemia es cómo hacemos una reconversión laboral de, de, de personal, de trabajadores, de la gente que se ha quedado sin empleo en un contexto en el cual justamente no tenemos las herramientas para capacitación. Bolivia no, es un, no, tiene, no tiene fondos de capacitación casi estatales, las empresas no invierten en capacitación y los niveles de inversión de capacitación son bajísimos. Veíamos que en Santa Cruz el, el nivel de inversión anual en trabajadores es de 300, 400 bolivianos al año. Claramente eso no te da para un proceso de capacitación. La Paz tiene mejores niveles con casi mil dólares por año, pero se desfocaliza solamente en directivos, con lo cual no tienes una lógica. Si queremos hacer una lógica productiva, necesitamos pensar realmente políticas de reconversión laboral y de recapacitación recap constante de, la, de, de, de nuestra fuerza laboral activa. Muchas gracias, Manuel, Fernando. Eh, yo creo que eh, dentro de ese tema y ya para ir cerrando este primer ciclo de, de, de conversatorios, eh, efectivamente el tema que mencionaba Manuel es sumamente pertinente en el sentido de que se tiene que repensar no solamente en un cambio de políticas laborales, sino también desde una perspectiva un poco más integral para también pensar en cierto tipo de eh, digamos reestructuraciones de, las, de la forma en la que se está eh, generando las capacidades y las habilidades de las personas que después se insertan en el mercado laboral. Quizá una cosa que queda eh, fundamentalmente clara dentro de las presentaciones y las intervenciones es la necesidad de articular una política institucional que no solamente se enfoque en diferentes pedazos de un problema que al final confluye, sino que eh, se, se unan esfuerzos institucionalmente dentro de diferentes instancias del Gobierno. Eh, si bien hay una dirección de género, hay un viceministerio de igualdad de oportunidades. Evidentemente, ese podría ser un eje articulador de otro tipo de esfuerzos y de instancias dentro de ministerios de educación, de planificación del desarrollo, de desarrollo productivo y demás. Para abordar la temática dentro de toda la complejidad que merece, porque solamente pensar que los problemas que se ven y que son palpables y que afectan el día a día de las personas en el mercado laboral requieren una solución solamente desde políticas laborales, es tratar de eh, dar un paliativo a una situación que en realidad es muchísimo más compleja. Eh, sin más, entonces, no sé si tienen algunas remarcas finales, eh, simplemente para cerrar eh, este primer ciclo y, eh, y, y simplemente. Eh, brindar a lo, al auditorio quizá un mensaje eh, final en, en un par de minutos. Bueno, si me permiten, gracias Ricardo, un agradecimiento muy especial al Grupo Bit por hacernos partícipes de estos espacios, a, a, a Alejandro Melandria, a Manuel Urquidi, a Verónica Tejerina, a ti Ricardo de la UPB, con quienes tenemos también una alianza muy estrecha para llevar adelante justamente estos estudios e investigaciones. Creo que ese es un tema que, que plantea muchos desafíos. Hay muchas preguntas en el chat que va a ser muy interesante poder responder. Mucho gusto pueden eh, buscar información también en nuestro sitio web o dirigirse a nosotros. Eh, mi correo electrónico es fernando.aramayo.undp.org. Nos encuentra también en Twitter. Eh, y creo que muchas de las preguntas que se están planteando en el chat... Eh, son de desafíos para que profundicemos las investigaciones en este sentido. Eh, no nos podemos quedar en el análisis, en el estudio, en el indicador. Lo que necesitamos son políticas de corto plazo y acelerar efectos e impactos y nos hemos dado cuenta que eh, estas son eh, situaciones y problemas que tenemos que enfrentar desde una perspectiva multidimensional. Y ellos nos está planteando también la necesidad de sumar esfuerzos. Creo que esta alianza que establece BID y PNUD eh, es muestra de la necesidad de entender que este es un problema de corresponsabilidad y sería interesante que podamos eh, sumar muchas más alianzas y poder tener respuestas a corto plazo que materialicen un, una mejor situación de esta nueva normalidad que tenemos al frente, que más bien es una oportunidad para eh, recomponer y reparar muchos aspectos que son parte de nuestra deuda social y, y moral con la sociedad. Muchas gracias por la invitación y ha sido un gusto compartir este espacio con, con los panelistas. Gracias. Mil gracias, Fernando. Uno de los temas que veían algunas de las preguntas que no hemos podido responder es eh, el deseo de acceder a información. Y también salían algunas preguntas como, por ejemplo, eh, qué información hay sobre eh, personas con discapacidad u otros grupos vulnerables. Vamos a ir entrando en algunos de estos temas en los próximos eh, eh, seminarios del ciclo, pero sí quería mencionar que quizás ese es el reto más grande que hemos encontrado para trabajar con temas de mercado laboral. El hecho de que es muy difícil acceder a información con la suficiente, quizás el término es granularidad, o sea, con la suficiente nivel de, de, de conocimiento como para saber qué está sucediendo. Es muy complicado, no tenemos información casi en Bolivia sobre personas con discapacidad, minorías sexuales, eh, no existen necesariamente datos estadísticos y hay un reto súper grande para generar políticas. Este es un reto que justamente con varias alianzas, con la cooperación, estamos intentando trabajar justamente. Esta es quizás la, la, la principal, la que tenemos con el PNUD, de intentar justamente generar información desde cero con todo el reto que eso conlleva para poder justamente responder estas cosas y no quedarnos ahí, sino poder hacer política pública que esté realmente validada por información. Uno de los problemas más grandes que hay en la vida es intentar conducir cuando no ves dónde estás yendo. Y cuando no tienes información a nivel de, de, de lo que quieres hacer en un contexto como el que tenemos, es súper complicado. Yo creo que ese va a ser el reto de los próximos años, obtener información suficiente para saber qué está pasando. Yo creo que todos estamos sufriendo lo mismo de que el problema que tenemos en la pandemia es que no sabemos qué va a pasar el próximo mes. Y obviamente eso es súper complicado a la hora de hacer políticas, porque no sabes si tienes que hacer recuperación, si tienes que hacer contención, si te toca comprar eh, eh, vacunas, equipamiento o dar subsidios eh, de lactancia. O sea, creo que uno de los retos más grandes que hay en, el, en este momento es justamente obtener información adecuada, rápida, para poder responder a todo este cambio constante que estamos sufriendo. Bueno, por mi parte, bueno, solo muchas gracias, agradecer también. Y creo que lo, todos los datos que hemos visto plantean muchos desafíos y requieren ser abordados de una manera multidimensional, ¿no? Pero habría dos aspectos que a mí me, eh, me gustaría resaltar, ¿no? Uno que es importante promover la incorporación de las mujeres en áreas eh, como la ingeniería, la tecnología y las matemáticas, ¿no? Y también promover el acceso a las mujeres a los puestos de niveles gerenciales y de dirección. Creo que esto es fundamental. Y también generar políticas de cuidado para los niños y adultos mayores y promover que esta sea una tarea compartida, ¿no? lo que también va a permitir una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. Me gustaría dejarlo con esos dos mensajes. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres panelistas, muchas gracias al señor Alejandro Melandri y eh, Mel eh, eh, a la señora eh, Luciana Mermet. Eh, hoy día esperábamos contar con la presencia de la señora Miriam Wakani, viceministra de eh, Igualdad de Oportunidades de Bolivia, sin embargo, por motivos de fuerza mayor no pudo ser posible. Es por eso que vamos a cerrar este, este ciclo ahora en este momento, pero no sin antes invitarles a que... Eh, si ustedes quieren descargar la información, quieren descargar las publicaciones que están eh, plasmadas o que están detalladas, que detallan un poco más, perdón, los, las presentaciones que, que han tenido lugar ahora, por favor, eh, pueden hacerlo a través de eh, entrar a la página del BID, eh, escaneando simplemente el código QR que tienen en pantalla. Muchas gracias a todos los panelistas y esperamos contar con toda la presencia de todos los asistentes en el siguiente ciclo de conversatorios y seminarios. Muy buenas tardes.